vamos a ganar ahora, pero no olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con un abriendo bolsitas con Laurita. Y es esta bolsita que encontré en la tienda de segunda acá en Estados Unidos, donde yo vivo. Esta es de útiles escolares. La compré en la tienda Thrift City y me costó $2.99, que vienen siendo $3. Y bueno, pues vamos a estar abriendo. No sé de qué vengan muchas cosas, pero me llamó la atención esta que traía aquí. Así que bueno, vamos a abrirla y vamos a ver juntos qué exactamente viene. Así que bueno, pues ok, so lo primero que viene son estos, que son como unos cuadernitos. Bueno, son unas libretitas. Vienen 2, 3, 4, 5, 6. Sí, vienen 4, 5, 6 de estas. Y bueno, pues nada más son libretitas. Pero pues está bien, estas igual las puedo utilizar pues, para mi trabajo, para traer mi bolsa, para cuando quiera anotar alguna cosita. Está bien, son libretitas nada más. Y bueno, pues son esas. Y vamos a ver primero esto de acá atrás, porque también me llama mucho la atención. Dice notas. Y vean qué bonito, trae unos honguitos y trae así. Y estos también son como cuadernitos. Este me encantó, qué bonito. Me recuerda mucho como las cajas de Pep Catalá, o sea, de los elfos. Me recuerda mucho como ese diseño. Y bueno, parece, pues es como, es cartón, no parece cartón, es cartón. Pero está bonita. Está muy bonita. Me encantó los dibujos que trae. Y bueno, viene otra más. Esta trae como honguitos y flores. Y esta, vean, a esta también es así como para notas. Y esta trae diferentes bichos. Vean, trae aquí un caterpillar, una abeja, una... O bueno, una abeja, pero una abeja grandota. Vean, diferentes tipos de mariposas. Una libélula, creo que se llama esa, dragonfly. Y así, diferentes tipos de bichos. Están bonitas, estas me gustaron. Y vamos a abrirla, esa es por la cual lo compré. Me llamó muchísimo la atención. Y bueno, vamos a ver, es esta. Y vi que decía Lisa Frank. Se ve que viene así como, ya como... como el plastiquito de su cara pelándose. Pero bueno, es de Lisa Frank. Es del osito este. Y se llama, dice aquí, Dream Riders Blossom Bear. Y trae como un imán para cerrarse. Y es como una agenda. ¡Vean eso! ¡Oh my gosh! Traigo una calculadora. A ver, vamos a ver si funciona. Ay, creo que no funciona. No, no funciona. Pero bueno, no importa. Está la calculadora ahí. A lo mejor poniéndole pila podría funcionar. Y luego, bueno, trae... Vean, trae como unas calcomanías aquí. Unas hojitas de calcomanía. Viene rayado. Bueno, algunas hojas vienen rayadas. Algunas todavía se pueden usar. Las del inicio sí vienen ya como que rayadas. Pero está muy padre, vean eso. Y bueno, aquí fue donde le sacaron las calcomanías. Y viene esto, que es para escribir cosas. Es un memo pad. Y pues no, son hojas negras. Está padre. Me gusta que, a pesar de que está usado, o sea, qué bonito, es como muy... muy vean, acá también dice Blossom Bear. O sea, los recuerdos que me trae es lo que digo yo, wow, está padrísimo. Y pues, sí lo puedo usar todavía, porque les digo, algunas de las hojas no vienen usadas. Acá tampoco, algunas no vienen usadas, entonces bueno, pues aún lo puedo usar. Las calcomanías, bueno, pues ya las usaron. Ya las usaron acá. Pero no sé si se puedan despegar. A ver, vamos a ver. Bueno, no sé, a lo mejor no. No sé, pero vean qué bonito. Me encantó. ¡Me encanta! Esto súper me regresa a los 90s. Está súper padre. Pero bueno, eso es lo que venía en esta bolsita. Les digo, no venían muchas cosas. Pero bueno, por $3 creo que vale la pena, porque estos dos me encantaron. Me encantan esos porque les digo, lo puedo traer en mi bolsa. Puedo utilizarlos en el trabajo para variedad de cosas. Y pues este, ni se diga, está padrísimo. A pesar de que está usado, pues wow, es una... pieza genial para mi colección de Lisa Frank. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Sí, estuvo súper cortito. Pero pues, no puedo controlar que vengan las bolsitas. Y en esta ocasión solo venía eso. Pero bueno, los quiero y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Y déjenme saber cuál fue su favorito.